Familia Rosarista, tengan todos ustedes un feliz y bendecido día. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos santifique y nos dé el don de la sabiduría hoy y siempre. Invocando a la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito a escuchar con mucho respeto y devoción el Evangelio del día de hoy y el tema a tratar en el Triduo Mariano, el Rosario en la vida de la Iglesia. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús, «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo, «Vayan y digan a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían». ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no has querido? Mira, tu casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Querida familia rosarista, hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús, viviendo en la dificultad, nos enseña la firmeza y la decisión con la que se deben cumplir las misiones. Por eso, Él siguió cumpliendo la suya hasta llegar y morir en la cruz. ¿Será que hemos cumplido la finalidad para la cual cada uno de nosotros ha venido al mundo? Sin dejar nada, sin hacer nada más que la misión que Dios ha diseñado para completar. Hoy, pidámosle a Dios estar completamente atentos a nuestros deberes y responsabilidades, incluso en medio de la incertidumbre, a seguir buscando nuestra fortaleza en el Señor y en su invencible poder, y a mantener un corazón orientado hacia lo que Dios quiere de nosotros. Jesús siempre busca la protección de su pueblo, quiere que seamos seguros, felices, bendecidos, que conozcamos su amor, y esto sucede cuando nos acercamos a su llamado. Lucas en el Evangelio nombra la frase, ¿cuántas veces quise? Porque sabía que Jesús había visitado a Jerusalén muchas veces, pero su pueblo no estaba dispuesto. ¿Cuántas veces Jesús ha estado para nosotros? ¿Será que nosotros hemos estado dispuestos para Él? Jesús conoce la suerte de aquellos que se atrevieron a cuestionar a las estructuras injustas que oprimen a las personas y a cuestionar a quienes las sostienen. Intuye también su suerte, pero no parece ser su muerte lo que más le duele, sino la incapacidad de Jerusalén para acoger la palabra de salvación, su actitud de cerrarse a ella y de esta forma labrarse su propia ruina, aunque no una ruina definitiva como parece que se deduce en el último versículo. Una luz de esperanza se dibuja al final del camino, cuando juntos podamos proclamar, bendito el que viene en nombre del Señor, y a su vez vivir a la luz de la esperanza que nos trae siempre la palabra de Dios, porque sabemos que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Amén. Querida familia rosarista, bienvenidos al segundo día de nuestro Triduo Mariano en homenaje a Nuestra Madre del Rosario. En este espacio de oración y de meditación, comprenderemos la relación que existe entre el Rosario y la liturgia.
Continuemos en ese amor fervoroso a nuestra Madre María y a pedir siempre su protección e intercesión con nuestra devoción por el Santo Rosario. Familia que reza unida, permanecerá unida y fuerte ante las adversidades. Que en cada uno de los hogares rosaristas siempre se sienta la presencia de Nuestra Señora del Rosario. Virgen Madre de Dios, que por un singular designio de la gracia fuiste escogida como Madre de Cristo, te pedimos por tu obediencia y disponibilidad al plan de Dios, que nos hagas capaces de dirigir nuestras vidas a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Madre de los Apóstoles, que en Caná de Galilea diste comienzo a tu obra intercesora, concédenos acoger con docilidad el anuncio del reino de Dios y vivirlo a plenitud en una constante conversión de nuestra vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Madre de Misericordia, que al pie de la cruz nos recibiste a todos como hijos, que tu poderosa intercesión nos asista siempre para vivir en plenitud nuestra condición de hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Madre de la Iglesia, que en Pentecostés participaste plenamente del misterio pascual, concédenos vivir en plenitud la vida nueva de los que participamos de los frutos de la resurrección de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy reflexionaremos sobre el rosario en la vida de la Iglesia y su relación con la liturgia. La oración del rosario ha sido principalmente una devoción de todo el pueblo de Dios, pero también desde el Papa San Pío V y todos los papas hasta nuestros días, el rosario ha sido una de sus grandes devociones. El Papa San Juan Pablo II expuso la naturaleza del rosario y escribió la carta El Rosario de la Virgen María, donde nos presenta esta oración como modelo para acercarnos a la vida y a la experiencia de fe de la Santísima Virgen María. También nos propuso los misterios luminosos. En ellos encontramos el poder que tiene Jesús y la grandeza que tuvo para realizar los milagros. El rosario está presente en la liturgia. Es el camino en el cual contemplamos toda la vida de Jesús, todo el recorrido de las vivencias de los milagros y de las experiencias de fe que tuvo con el pueblo. Es por eso que allí los misterios de gozo los podemos contemplar en el Adviento, el momento de preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios luminosos, donde contemplamos los milagros de Jesús y el momento en el cual Él se revela a todas las naciones, los contemplamos en la Navidad. Después del nacimiento de Jesucristo, los misterios dolorosos, en donde contemplamos las experiencias de fe y de dolor de Jesucristo, los contemplamos en la Cuaresma, momento anterior a la Semana Santa. Los misterios gloriosos, donde Jesús muestra toda su gloria y muestra el esplendor que tiene, los celebramos en la Pascua, momento posterior a la Semana Santa, donde Jesús resucitado se presenta y se revela a todas las naciones.
De esta manera, todo el año oramos y meditamos los misterios del Santo Rosario. Oración pidiendo protección. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos por la familia dominicana y rosarista, líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal, en especial del coronavirus. Sana a los enfermos y ten misericordia de aquellos que han muerto. Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa y séllanos con tu protección. Libéranos del miedo, acompaña a quienes se sienten solos y cuida especialmente a nuestras familias, niños, ancianos y personas en situación de riesgo. Ilumina con tu Santo Espíritu a los científicos y líderes que buscan soluciones oportunas y fortalece al personal de la salud para que su trabajo sea victorioso. Que por la intercesión de tu Santísima Madre, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, sean escuchadas nuestras súplicas. Amén. Oremos. Oh Dios, tu unigénito nos consiguió el premio de la salvación eterna mediante su muerte y resurrección. Te pedimos con humildad nos conceda que contemplando estos misterios con devoción en el rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contiene y consigamos lo que promete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, para ser paciente, comprensiva, dulce y buena. Ven a tus hijos más allá de las apariencias, como tú misma nos ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que me dicen moren en mi espíritu, que sea tan valiente y tan alegre, que todos aquellos los que se ante tu presencia, viste, madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Felicitamos el día de hoy a nuestros cumpleañeros. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario, los siga acompañando, bendiciendo y concediendo muchos años más. Feliz cumpleaños para ellos. Luciana Otero Navarro, de 2-3. Isabela Erazo Caicedo, de 3-4. Valentina Sanabria Carreño, de 5-2. María Chequina Molina Rodríguez, de 9-1. El equipo de pastoral del colegio Nuestra Señora del Rosario les agradece a ustedes por su compañía y por su devoción con nuestro segundo día en el Triduo Mariano. Acojámonos a la protección e intercesión de Nuestra Señora del Rosario pidiendo por su bendición con la siguiente canción que nos gusta tanto. Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los esperamos mañana para cerrar nuestro mes de octubre con el tercer día del Triduo Mariano. Que tengan un excelente y bendecido día. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Ave María, Ave, Ave, Ave María.